Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Nos encontramos con Fernando Bermeo Culma, presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio Centroamérica. ¿Qué actividad está haciendo hoy, don Fernando? Bueno, pues hoy estamos haciendo conocer la socialización de los convenios solidarios que se van a celebrar el día 26 de septiembre a las 7 de la noche en el barrio de los periodistas. De acuerdo. ¿Dónde queda la sede comunal del barrio, don Fernando? No, desafortunadamente no tenemos sede de acción comunal. Las reuniones que hacemos las hacemos aquí donde estamos parados, en la calle. Y cuando llueve nos toca suspender la reunión. Y cuando hace mucho sol, pues también. ¿Cuánto tiempo lleva el barrio fundado? Pues este barrio lleva por el orden de unos 24 años. Fui yo el primer presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Qué mensaje le da a los dignatarios que tienen sedes comunales y no rinden cuentas a sus comunidades? No, pues que nos unamos y que rindamos las cuentas correspondientes con el fin de que haya un control y que haya un beneficio mejor para la comunidad. Que los dineros no se queden en manos de algunos pocos. Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y seguiremos informando estas importantes actividades para la ciudad y el país.